Muchísimas gracias por abrirnos este espacio, no solo al Centro León, sobre todo a Santiago y al clúster turístico de Santiago, que eh, realmente está en estos momentos en un eh, momento estelar, un momento de cambio, un momento de transformación y en un momento en que eh, la ciudad va a tener un giro como destino turístico. Eh, se acaba de decir, eh, hablando de los atractivos turísticos de la ciudad, que lo más importante es. Eh, de la ciudad es su gente. Y su gente se expresa justamente a través de la cultura. La gente se expresa a través eh, de cómo vive, a través de cómo eh, hace su, su quehacer cotidiano, a través de cómo expresa sus tradiciones, sus costumbres, sus hábitos de vida, eh, sus fiestas populares. Y por tanto la cultura se convierte en un en nudo esencial para el desarrollo turístico de este o de cualquier otro destino. En el caso de Santiago eh, hay muchos eh, factores que hacen que la cultura sea, y lo estoy diciendo bueno, desde la mirada de un centro cultural, eh, pero eh, creo que también los colegas que conforman el clote turístico y quienes están tomando decisiones en esta dirección así lo, así lo entienden, la cultura es eh, justamente... El, el nudo central que hace diferente a Santiago como destino turístico. Eh, Santiago eh, tiene un, un patrimonio cultural eh, sumamente diverso, tanto desde el punto de vista del patrimonio material como desde el punto de vista del patrimonio inmaterial, ese que hace la gente todos los días, ese que transforma y que está en la gastronomía, que está en, en las manifestaciones artísticas, que está en las fiestas tradicionales de la... De la ciudad. Eh, hablando de ese, de ese patrimonio eh, inmaterial, eh, que es donde está la riqueza verdadera de la gente, eh, tenemos el carnaval más diverso del país, con mayor colorido, un carnaval que tiene una, una, una tradición de, de enriquecimiento per, per permanente, una tradición de transformación que lo hacen cada vez más actual, que lo hacen cada vez más cercano a las nuevas realidades sociales pero también mantiene con mucho rigor sus raíces eh, eh, fun, fun, eh, fundamentales, es decir, aquellas eh, historias que le, dieron, que le dieron lugar, que hacen eh, el, el desarrollo del carnaval barrial en los diferentes sectores, el encuentro entre los eh, personajes del carnaval de diferentes sectores. Todo eso eh, hace del carnaval eh, de Santiago, sin lugar a duda, el, el más trascendente del país. La cultura es muchas cosas, pero el centro hasta ahora tiene un alto nivel en, en bellas artes, la literatura, investigación. En el marco de este acuerdo, a veces tal vez signifique hacer algún tipo de cambio para acercar más el centro al folclorismo, que es lo que más vende eh, eh, cuando unimos cultura con turismo. Eh, Van a hacer ustedes algo especial, mm, alguna adaptación especial para eh, pues actuar en el marco de este acuerdo. No sé si me voy, si me doy sí, a entender. Per, sí, sin... perfectamente, perfectamente. <laughs> y le voy a responder, el centro no va a hacer ninguna adaptación. El centro no va a hacer ninguna adaptación porque el centro desde su nacimiento nació como una institución que va a estudiar, va a expresar, va a, a compartir y va a educar en el concepto de que la cultura eh, dominicana es diversa, es abierta, Exacto. y el Centro León mantiene desde su fundación, que por cierto, dentro de un mes, cuando empiece eh, enero, vamos a estar transitando el año del 20 aniversario del Centro León, sí. y el Centro desde que nació, nació con esa vocación, incluso el Centro tiene tres ejes temáticos. Uno es el eje de la creatividad, que está presente en cualquier institución cultural. El otro es el eje del de medio ambiente, pero en términos de habitabilidad y convivencia. Y el otro eje es el eje de las identidades culturales dominicanas. Por eso el, el Centro León, desde su fundación, tiene un programa del carnaval y el Centro León celebra una tarde del carnaval todos los años en el contexto de esa eh, festividad en, en la región. El Centro León tiene un programa de artesanía, cultura y desarrollo. El Centro León tiene un programa de etnomusicología que le ha permitido desarrollar siete eh, grandes eventos internacionales sí, con nuestra música, iniciando con el merengue. Fue en, el, en ese evento en el año 2005 donde se propuso que el, el Día Nacional del Merengue donde se propuso que el merengue debía ser presentado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y en esos congresos se celebró el Congreso de la Bachata y fue en el Congreso de la Bachata donde se propuso que la Bachata fuera llevada y presentada a la UNESCO para ser reconocida como patrimonio inmaterial de la, de la humanidad. El centro, el centro León realiza todos los años, y estamos justamente en ese proceso, un programa, eh, bueno, debo decir que en lo personal es mi preferido que se llama eh, Mi barrio está en Navidad, ah, donde en las comunidades se eh, incentiva, a, 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 sí, pero a partir de la ornamentación y desarrollar esas, esas habilidades uh -huh. que la gente tiene para celebrar la fiesta navideña, Heroín. en ese programa se trabaja la identidad barrial, en ese programa se trabaja la convivencia barrial, ahora que hablamos de, de inseguridad y de violencia. Bueno, pues a partir de la cultura y a partir de programas como Mi Barrio está en Navidad, se puede realmente eh, aportar a la solución de, eso, de esos problemas. De manera que a su pregunta, ¿qué va a hacer el Centro León o qué va a cambiar el Centro León? Digamos que no vamos a cambiar nada, digamos que vamos a perfeccionar lo que ya venimos haciendo desde hace 20 años, indiscutiblemente, siempre buscando la, las transformaciones necesarias porque la cultura, lo mismo que la sociedad no es estática, la cultura tiene una dinámica de cambio y hay que marchar con esa dinámica de cambio, sino una institución cultural se queda rezagada. Felipe, Eso no, sí lo vamos a cambiar. No. A don Luis Felipe Rodríguez. Don Luis, el Centro León, en su visión de lo que debe crecer como oferta ¿no? al, al, al turista, que al mismo tiempo hay que decirlo, es una oferta igual también al propio habitante en términos culturales, en términos de su historia, de sus particularidades. ¿Qué, qué sugerencias pudiera hacer de cara a mediano, largo plazo? Y, y yo voy a empezar colocando una sobre la mesa. Las grandes ciudades dominicanas abandonaron hace mucho la intensidad con la que se hacían acuerdos de hermanamiento. En Sudamérica eso está en boca más que nunca. Uno ve Quito con veinte y pico de acuerdos de hermanamiento ciudades con 30, 40, aquí las ciudades tienen 6, 5 y la mayoría, el último se hizo hace un tiempo importante. Esos intercambios, ese aprendizaje de la experiencia de otros, esa búsqueda, por qué no, de similitudes. Eh, daría la impresión, por ejemplo, de que un acuerdo de ordenamiento entre los santiagos de América sería algo, por ejemplo, interesante. No ha existido. ¿Qué, qué, qué hoja de ruta, por ejemplo, tendría eh, señalada el Centro León de cara a fortalecer esta oferta turística? Bueno, el hermanamiento entre las, entre las ciudades eh, es algo que eh, propicia los encuentros y los encuentros y los intercambios son necesarios para el desarrollo de la cultura y para el desarrollo de los atractivos turísticos que pueda tener una, una ciudad. Eh, Santiago tiene la, la potencialidad inmensa de que es el primer Santiago de América. Así es. Y eso le da eh, posibilidades de hermanarse con... con eh, bueno, yo diría que un sinnúmero de ciudades que llevan el nombre de Santiago. Uno de los topónimos más repetidos eh, de América. Eh, el, eh, por ejemplo, se habla de Antiguo Guatemala, pero Antiguo Guatemala su primer nombre fue Santiago, Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros. O sea que hay muchísimas posibilidades por ahí. Y en esos encuentros se producen encuentros también entre las instituciones culturales de, esa, de esas ciudades. Y eh, eso abre la posibilidad de intercambios turísticos entre. Eh, los municipios de esas ciudades, pero también entre los ciudadanos de esos países donde están las ciudades hermanadas. Es decir, que por ahí hay un camino que, eh, desde el, el, yo diría, desde la alcaldía, desde el mismo clúster turístico de, de Santiago, debe abrirse y debe y debe recorrerse. Eh, el Centro León, eh, yo creo que constituye de por sí ya una, un atractivo turístico y constituye una oferta cultural como otras instituciones que tiene Santiago, que no solo es el León Hay instituciones de, 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 mucha, de mucho que hacer y de mucha trascendencia en lo cultural en Santiago, como es Casa, Casa de Arte, como es el, el Ateneo Amantes de la Luz, una de las instituciones más antiguas de República Dominicana. Pero nosotros eh, estamos trabajando en un proceso de internacionalización, y de proyección internacional del de Centro León, porque con ese proceso estamos también abriendo una plataforma de eh, lanzamiento, de, de, de presencia del arte dominicano en, en diferentes países. Nosotros tenemos convenios con museos de, de, de varios países, estamos trabajando fundamentalmente el área del Caribe es nuestro foco inicial de trabajo y con el Museo Reina Sofía tenemos también una, una relación de, de colaboración que es muy promisoria.